Queremos informarle a la ciudadanía consumidora que la Defensoría del Consumidor ha colocado 3 puntos de atención al público para brindar información sobre el precio máximo de venta al público en una actividad que se enmarca en la labor de difusión, de divulgación de los beneficios y de los precios que ha regulado ya la Dirección Nacional de Medicamentos y los beneficios que le aporta la Ley de Medicamentos a la ciudadanía salvadoreña. Estos 3 puntos hoy están localizados en esta zona de mayor afluencia, donde hay más farmacias, como es el caso de la Colonia Médica, en el área metropolitana de San Salvador, en la Colonia Médica. También estamos colocados en el Parque Daniel Hernández de Santa Tecla y en la zona del Salvador del Mundo, en las inmediaciones del edificio Montecristo, en el cual estamos brindando información al público sobre el medicamento que está buscando y cuál es el precio máximo que le está otorgando. También le estamos dando de una vez a la ciudadanía un formato con la información donde ya le colocamos el principio activo para que el consumidor se vaya familiarizando con el nombre del medicamento, pero también con el principio activo, de tal manera que pueda buscar en las opciones que hay en las farmacias los diferentes marcas que le ofrecen ese mismo principio activo, que es la base de su medicamento. Y naturalmente también le estamos dando por escrito el precio máximo que ya tiene regulado la dirección sobre el medicamento, para que el consumidor y la consumidora, cuando haga su compra en la farmacia, verifique que le están dando cumplimiento. En el caso de que haya también algún incumplimiento, estamos recibiendo la información de los consumidores y estamos también orientando para que la presentación de la denuncia se haga en debida forma, de tal manera que la Dirección de Medicamentos pueda proceder en los casos donde hay un incumplimiento a levantar el procedimiento sancionatorio correspondiente. O sea, ahorita se ha sancionado alguna farmacia porque no ha cumplido el etiquetado. Hasta este momento la dirección está en un proceso de conocimiento y de levantamiento de toda la información. Me parece que no hay todavía un caso de sanción. Habrá que consultar a la dirección cómo avanza este proceso, pero está corriendo desde el momento en que hemos iniciado todas las inspecciones y las verificaciones en el terreno. ¿Pero hay alguna denuncia de población en desacuerdo con los precios? Hay avisos de infracción que nos presenta la población a través de los diferentes mecanismos que hemos colocado. Por ejemplo, el teléfono 136-910, que son avisos de alguna variación o incremento o un irrespeto al precio regulado de la Dirección Nacional de Medicamentos, y en esos casos, cuando son avisos de potenciales infracciones, tanto los equipos de inspectores de la dirección como de la Defensoría proceden a verificar en el terreno estos avisos que nos está dando la ciudadanía y en los casos donde corresponde a documentar la denuncia y también a iniciar el procedimiento sancionatorio.